Bueno, bienvenidos a todos los suscriptores del canal a un domingo más de fútbol desde aquí, desde el campo de Don Toño, desde Jiquilaca, llevándole cada uno de ustedes los encuentros deportivos que se estarán desarrollando el día de hoy. Así que esperemos de que estos videos sean de mucho agrado para cada uno de ustedes. Así es, pues excelente domingo para todos ustedes que van a ver este video. Pues como siempre, llevándole todo lo relacionado con el campeonato acá en el campo de Don Toño, en Jiquilaca, Concepción. Pues esperamos que se emocionen al ver cada uno de los encuentros deportivos, ya que como primer encuentro deportivo tenemos a Las Cuevitas versus Llano Grande. Así que varios encuentros deportivos que se vienen bastante interesantes, así que esperemos que ustedes puedan disfrutar. Bueno, y así se ha dado inicio a lo que es este encuentro deportivo entre Llano Grande versus Las Cuevitas, compañera. Ya vemos que hay una primera anotación de gol. Claro que sí, ahí el primer gol lo hizo Llano Grande. Claro que sí, ahí presenciamos esa excelente jugada. Bueno, ahí vamos a ver quién... Allí el balón sale afuera. Así que los primeros 45 minutos en este día domingo. Que venía así, compro por ahí. Bueno, ahí presenciamos el tiro libre favoreciéndole a Llano Grande. ¡Vamos! ¡Vamos!
Bueno, ahí diferenciando a Llano Grande, luciendo el uniforme azul y las cuevitas ahí, ese uniforme color negro. Bueno, tiro libre por parte de Llano Grande. Vamos a ver, ahí peligra las cuevitas. Peligra las cuevitas. Y arriba. Bueno, y así nosotros seguimos disfrutando de este primer encuentro deportivo entre las cuevitas versus Llano Grande. Qué falta, ahí un integrante de Llano Grande le agarra la mano. Vamos a ver ahí las cuevitas cerca de la portería. Vamos a ver el disparo y uff, qué cerca estuvo eso. Las cuevitas cerca de hacer ese empate. Bueno, ahí vamos a ver, las cuevitas quieren el empate. Bueno, saca rápidamente la defensiva de Llano Grande. El número 10 manda el esférico al centro y vamos a ver. Bueno, vemos que tanto Llano Grande como las cuevitas han andado cerca de hacer esas anotaciones, pero ahí los arqueros están listos para detener ese balón. Así que vamos a presenciar si a las cuevitas se le da ese empate o Llano Grande pone ese marcador arriba. Bueno, y vamos a presenciar una falta ahí. Peligra las cuevitas y el arquero atrapa ese balón. Bueno, y vemos qué peligra Llano Grande y... Bueno, y vamos a presenciar un rebote y peligra las cuevitas. Cerca de hacer esa anotación. Ahí vemos que los integrantes del equipo Las Cuevitas queriendo sacar ese balón cerca de la cancha, cerca de la portería. Continuamos ahí con un marcador de 1-0, por supuesto, favoreciéndole ahí a Llano Grande. Ahí coloca el esférico el integrante de las cuevitas, ya que se viene un tiro libre. Vamos a ver esa velocidad directito al portero.
cederle al otro, así que vamos a ver si las Cuevitas logra poner ese empate. Claro que sí, ahí vamos a ver ahí Nelson. Ahí el número 9. Uf, deja pasar el balón y recupera Llano Grande. Bueno, y así nos encontramos disfrutando ya en los últimos minutos, ya para finalizar este primer tiempo, este encuentro deportivo entre Llano Grande versus las Cuevitas. Ahí vemos que las Cuevitas está arriba con un marcador de 1-0. El equipo de las Cuevitas no ha logrado hacer ese empate. Es oportunidad para las Cuevitas con ese tiro libre. Uf. ¿Qué hora andas? 6 aciertos para uno de puta ellos, Rosario de Camacha, que están en el estudio de Maranguilla. No, pero si es que usted va a esperar porque ya no hay más pasa. Están en el de Pino de Maranguilla, dice. Qué cerca estuvo las Cuevitas de hacer el empate. Y así da por finalizado el primer tiempo. Ahí gana 1-0 Llano Grande. Claro que sí, mi gente, ya inició lo que es el segundo tiempo. Pues comentarles que las Cuevitas ya consiguió ese empate. Así que 1-1 en este segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada. Y ahí la velocidad de Nelson. Cuevitas, vamos a ver, ahí peligra Llano Grande, golazo. Golazo de cabeza por parte de Llano Grande.
el gol, pero no hay nada que hacer. Fue golazo con claridad. Y ahí continúa en una discusión. Todavía no se ha hecho el saque de ese gol, usted, así que no pasa nada. ¿Por qué busca esa mierda ahí? No sabes cómo fue. Pues ahorita se va a hacer una aclaración con el juez de mesa. Pues golazo, golazo, ahí se define que Charo Grande hizo esa anotación de gol con 2-1. Así va el marcador. Saca tarjeta María. Falta totalmente peligrosa y peligra nuevamente las cuevitas. Peligro ustedes. Vamos a ver, y arriba. Ahí se viene la oportunidad. Velocidad por parte del número 9, ahí lo cubre la defensiva de las cuevitas, hace el pase a su compañero y hace ese lanzamiento ahí arriba. Oportunidad de empate para las cuevitas. Ahí la barrera de Llano Grande. ¿Quién será el encargado, compañera, de realizar ese lanzamiento? Bueno, ahí Nelson es quien va a hacer. Sabemos que Nelson. De sacar esas tarjetas. Y ahí un lesionado por parte de Llano Grande, le sacaron el aire a ustedes. Y ahí se viene una controversia ahí con el árbitro. Bueno. Oportunidad para Llano Grande, pero el número 4 le quita ese esférico y pero Llano Grande quiere más y el número 9. Bueno, excelente por parte de las cuevitas, recuperación de ese esférico. Oh.
Mateo 10. Pues ahí vamos a presenciar la falta sumamente peligrosa, favoreciéndole a Llano Grande, y así que está en peligro Las Cuevitas, Nicolás. Bueno, ahí peligra, compañera, nuevamente Las Cuevitas, ahí con una falta sumamente peligrosa, y vamos a ver quién del equipo de Llano Grande va a hacer ese lanzamiento. Claro que sí, cerca de la portería, esa falta de un golazo. Golazo, nada que hacer por parte de la barrera de Las Cuevitas. Y así Llano Grande 3-1. Eso es de Llano Grande, es un medio ofensivo. Bueno, y así en los últimos minutos vemos que Llano Grande está arriba con un marcador de 3-1. Ya, compañeras, se les hace difícil al equipo de Las Cuevitas poder hacer esas anotaciones y poner ese marcador en empate. Ahí en los últimos minutos Las Cuevitas responde con un golazo y el marcador 3-2, y los aficionados, y así se da por finalizado este encuentro deportivo. Las Cuevitas pierde ante Llano Grande, así que con un marcador 3-2, un gol de diferencia, gana Llano Grande.